Dios, qué día tan esplendoroso tenemos hoy. Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. Qué a gusto estamos, doctor. Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. ¡Dispara al arco! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le das un margen y acaba rematando a gol. Valverde. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Un pase fuerte hacia adelante. Álava. Va cortito. Buscan hacer daño por la banda. La levanta hacia el centro. Sevilla. Está, dale que dale con la pelota, pero no hace ni un enganche. Lucas Ocampos. Rakitic. La mete por ahí. Vinicius Junior. La pelota fue muy desviada. Desde que venía la pelota solo tenía una cosa en mente y esa era tirar a portería. El balón va hacia el otro lado. Lucas Ocampos. Mucha posesión, pero con nula penetración. Y ahí va una pelota larga. Álava. Acuña. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Valverde. Rafa. Kudeli. Acuña. Tiene mucho espacio por delante. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Doctor García, ¿qué aprendimos en estos 45 minutos? Sevilla, por lo demostrado en la cancha, ha estado jugando bastante bien. El equipo se mueve bien y ha tenido muchas oportunidades gracias a que ha sabido retener el balón. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos ajustes y los jugadores tienen la esperanza de que esta pausa sea lo que necesiten para conseguirlo. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Mete un balón a la olla. La bola a su derecha. Está apostando mucho balón en esa jugada. ¡Qué buena bola! Último recurso defensivo, pero con eso basta.
Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. ¡Qué bien la hizo! ¡Tapó el saque de banda! ¡Atención que viene el gol! Udeli. Rechazado por la defensa. Oliver Torres. La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Fran García. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Están buscando penetrar. La recupera. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Gudeli. Vinicius Junior. Esta es muy buena. Vinicius Junior. La metieron. Sube el gol al marcador. Un trago amargo para el equipo contrario. Vamos a ver si se ponen las pilas estos. ¿Qué se puede decir de este gol? Pues ciertamente fue muy certero en esa jugada. Adivinó completamente la distracción de los defensores. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Se fueron al frente gracias al trabajo colectivo. Sigan así para no desperdiciar el esfuerzo. Oliver Torres. Oliver Torres. Abre la jugada completamente. Se cae de hambre. Rakitic. Lucas Ocampos. Y devuelven la pelota al centro. Dirige el balón al espacio desde afuera. Comienzan a construir con Lucas Ocampos. Se está acabando el partido. Esta sí que es la última y nos vamos. Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. Momentos finales del partido. Puede venir el último. ¡Gran! Y eso es todo. Ciertamente no se escatimó ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. Sevilla. Se les percibió tensos, nerviosos, apresurados. Jugar de local, a final de cuentas, los traicionó. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches. A nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.